Gracias, muchísimas gracias. Sí, eso fue lamentable, es muy triste, nunca nos lo imaginamos. Ya saben ustedes que él nunca quiso decir que padecía esto, pero era totalmente salvable, siempre se cuidó y siempre hizo todo lo que tenía que hacer de la mano de nosotros, sobre todo de Fred, de mamá Lupita, y pues desafortunadamente a partir de enero esto regresó, porque en noviembre, diciembre del año pasado ya le habían dado luz verde. Nos fuimos de viaje y en enero regresó y empezó como a tener un dolor en el cuello. Pero nosotros lo que dijimos era, pues, es consecuencia, digamos, como de la radio que tenía, porque como fue aquí, pues se le empezó como a quemar. Pero bueno, todo estaba de maravilla. Dio funciones de brujas las primeras semanas de enero y empezó a tener la voz muy raspada. Ya no empezó a hablar bien. Entonces nos empezamos a preocupar y lo que habían dicho los doctores es que era la tiroides. Era... Por lo que se había hecho con la radioterapia, pero que no había ningún problema. Y pues creció de tal magnitud que se le hizo una metástasis tremenda en todo el cuerpo. Empezó de este lado del cuello, que pensamos que era la tiroides, pero ¿cuál tiroides? Y no podía hablar porque era el cáncer que estaba obstruyendo ya la tráquea. También se le pasó a los pulmones, ¿no? Eso es, ya, eso fue ya lo último. Todo empezó porque hace como 2 meses... aproximadamente querían empezar las quimios y querían tomar una biopsia. Lo pasaron a quirófano, iba a ser algo súper sencillo, y tuvo un paro cardiorrespiratorio porque a la hora de que lo sedan y sus músculos se relajan, la masa de cáncer le obstruye la respiración. Entonces ahí empezaron todos los problemas, porque ya tuvimos que poner traqueostomía, tuvimos que alimentarlo por sonda, una cosa espantosa, pero bueno, pues luchándole todos para que quede al 100%. Y ya en las últimas semanas fue un gran problema porque tenía unos lóculos, creo que se dicen, en los pulmones, que había que tronar porque estaba lleno de agua a consecuencia de ese cáncer, pero no nos habían dicho que ya estaba en los pulmones, que es lo que nos dimos cuenta hace poco, que entonces bajó, está en la pleura, en los pulmones, encontraron que había mucha pus, entonces pues había que sacar todo eso para salvarlo, y ahí es cuando nace la septicemia, que es, y ya de lo que falleció es de una falla, no sé cómo se dice, pero creo que es multiorgánica, porque todos los órganos empezaron a fallar, y fue pues terrible. Hemos estado en todo momento con él, apoyándolo, con la familia, con los amigos, pero de verdad que ha sido muy lamentable, porque él siempre se dedicó a dar alegría y vivió de cero escándalos. ¿El que ingresó al hospital siempre estuvo en terapia intensiva? No siempre. ¿Cómo tomó él esta noticia después de haber entrado en recesión por sabemos que tuvo un cáncer de lengua, de haberse curado? ¿Cómo tomó él esta noticia de que había regresado? Yo creo que ya lo sabía. Y porque un día antes estábamos nosotros haciendo el fantasma de la ópera. Lo hacemos lunes a miércoles, y el martes dijo, yo voy a ir al hospital y seguramente me van a tener que internar por cuestiones del seguro. ¿Están todos preparados para suplir mi personaje? Pues sí, por supuesto, seguro es por cosa del seguro que tenía. Yo creo que él ya lo sospechaba, y el miércoles, que es el día siguiente, nos dijo, ya me quedo porque el cáncer regresó y vamos a empezar a atacarlo. Ah, ok, pues empezamos y le luchamos lo más rápido que se pueda para poder vencerlo, ¿no? Y de todas maneras, él se fue como un triunfador. Y luchó hasta el final. Él se le preguntó, siempre supo su situación, siempre lo supo, y le preguntamos qué era lo que quería y en qué momento lo quería. Nunca le dijimos, cuando ya estábamos en los últimos momentos, qué es lo que iba a pasar, por supuesto, no más que estar con él, y él siempre se fue queriendo vivir, queriendo luchar, producir teatro y estar con nosotros dos y con mi mamá, que de verdad, mis respetos para mamá, que estuvo las 24 horas todos los días con él. Yo sin ella y sin su asistente personal, nosotros no hubiéramos sabido qué hacer, porque el trabajo más laborioso de nosotros justamente fue en estos meses, porque estamos produciendo teatro, pero tenemos un espectáculo que se llama La Historia de Mowgli, pero es con EFIARTES, y por Hacienda nosotros no podemos cancelar esas funciones. De hecho, mañana tenemos funciones, pero hay que seguir como él lo haría y como él siempre nos indicó.
y no siempre estuvo en terapia intensiva. Eso fue a partir de que necesitó ya la traqueostomía y necesitó la sonda para alimentarse porque pues le dio un paro. ¿Qué van a pasar con los restos de tu papá? ¿Lo van a llevar quizá pues, a su teatro y descansar en su resto? ¿Lo van a incinerar o lo van a enterrar? No lo vamos a enterrar ni a incinerar. Creo que es inhumar, así se dice. Él no quiere que lo incineren. Tenemos una cripta donde está mi hermana Mariana. Okay. Y ahí va a estar él. Él va a quedar ahí. Es su petición y pues eso ya está organizado para que quede con ella. Habló mucho tiempo en los últimos días sobre esta cuestión de los pagos del seguro de gastos médicos. De hecho, pidió donaciones en nombre de tu mamá y de toda su familia. Este lado ya se cubrió, sigue pendiente para ustedes. Fue mucho problema con los bancos porque nosotros no podíamos tener acceso a sus cuentas. Entonces era terrible porque entonces no teníamos un peso para pagar. Yo creo que eso que estaba esperando, aunque no lo tenía consciente, pero yo sé que su alma como que sabía que algo no estaba bien porque le decíamos, papá, ya está resuelto todo, que no era verdad. Pero por eso nos vimos en la necesidad de pedir ayuda. El peso que entrara era para cubrir porque el seguro se había terminado. Tenía un seguro muy simple, obviamente nunca pensamos que algo así iba a suceder, entonces pues acabó de la noche a la mañana y nosotros afortunadamente pudimos ya tener acceso a una de sus cuentas, pero apenas nos va a dar chance de poder pagar el hospital y los doctores, que es muchísimo dinero, pero no me preocupa eso realmente porque entre mamá, Freddy y yo vamos a poder continuar con su legado y sabemos generar. Si nos ponen en la calle sin una hoja de papel, nosotros buscamos la manera de generar ingresos para poder pagar el hospital. Eso ya prácticamente no me preocupa, ya lo arreglamos con el hospital para que dejaran salir el cuerpo y afortunadamente por el cariño que le tienen a él, por el amor que le tienen a él y por supuesto a mamá que estuvimos todo el tiempo ahí, dijeron no hay bronca, pues tienen todos nuestros datos y nosotros vamos a ir resolviéndolo con el tiempo y de verdad que nos sentíamos muchísima pena, mucha vergüenza de pedir porque siempre hemos sido autosuficientes, pero llega un momento en el que si alguien lo necesita tiene que pedir ayuda y nosotros necesitábamos ayuda y él ha dado tanto, siempre tantas risas a millones y millones de personas, entonces creemos que era el momento de por lo menos retribuirle un poquito, ¿no? Pensando hasta el último momento que se iba a salvar, porque además la responsabilidad era pues de Freddy y mía, saber qué es lo que iba a suceder en caso, porque él quería seguir luchando. Yo firmé la no resucitación, pero luego le pregunté porque lo encontré lúcido la semana pasada. Le dije, papá, ¿qué es lo que quieres? Entre todo este abanico de posibilidades, no te estoy diciendo que esto va a suceder, pero te pregunto, ¿quieres seguir en terapia intensiva? ¿Quieres seguir luchando? Porque si no quieres, es válido. Es tu cuerpo, eres muy inteligente y siempre has sido autosuficiente. ¿Qué es lo que tú quieres, papá? Que seguir luchando, perfecto, pues a como podamos y hasta el último momento, sea hoy, mañana o dentro de 30 años, ¿no? Que si algo te pasa, ¿no resucitación? Obvio, ¿no? Y me dijo, sí, yo quiero regresar y quiero seguir luchando. Ok, pues ahí voy a firmar la revocación para que eso no suceda, pero ya llegó un momento en esta semana en el que mamá me dijo, ¿sabes qué? Está sufriendo. Si algo le pasa, ¿por qué no lo dejan ir? Él merece irse con dignidad y en el momento que él y Dios lo quieran. Mamá, yo no pude ir en contra de su voluntad. Yo tuvimos una junta ya únicamente los hijos con ella y los doctores para que nos digan lo que nos dijeron, que es que médicamente y biológicamente no hay manera de salvarlo. Entonces, ¿cómo fue la despedida con tu papá? Maravillosa, maravillosa. Hemos llorado durante todas estas semanas, ahorita me ven muy bien, pero creo que hemos procesado esto de una manera sana, aunque yo sé que en el momento en el que nos agarre el llanto, pues vamos a llorar. Fue muy bonito, ayer todavía estaba en terapia intensiva y cuando decidimos que ya se iba a cuidados paliativos, porque pues ya dependía de máquinas prácticamente y ya no abría los ojos, medio entendía, entonces dije, no es vida, vamos a darle un final digno y que él no se dé cuenta y que se vaya con nosotros de la mano. Nos despedimos ayer, mamá, Freddy y yo. Le dijimos todo lo que le teníamos que decir. Desde antes se le preguntó si él quería hablar con alguien, con quién quería que fuera, si había una llave, una carta, algo que no había entregado para que no se vaya sin ningún pendiente, que afortunadamente no todo está en orden. Y eso fue en terapia intensiva. Y todavía ayer, es que esto fue ayer, apenas que lo mandamos a paliativos, y ya sabíamos que era para que pudiera trascender de una manera sana
y triunfador, porque nunca, nunca perdió. Él ganó y sigue ganando, y bueno, nosotros somos los que vamos a tener que estar, aprender a vivir un ratito sin él. Allá yo sé que no hay tiempo ni espacio, entonces sé que está más vivo que todos nosotros juntos y va a estar con nosotros. Y todavía, pues ayer estuve yo recibiendo a la familia, a sus amigos más queridos que él pidió para que se despidieran de él. Y hoy en la mañana yo pregunté y le dije, pues ¿cuánto tiempo queda? Porque a mí me da terror, si me toca a mí, o yo no sé qué es lo que está esperando, si que no haya nadie, o que estemos los tres, Dios dirá. Y hoy en la mañana nos marcaron la chica de cuidados paliativos y nos dijo, ya se va a empezar a ir, se está empezando a apagar, ni se va a dar cuenta, es como una velita que se apaga, pero es momento, si quieren venir y despedirse, háganlo ahora. Corrimos, estaba mi tía Maggie, que es su hermana del alma. Y mamá llegó primero y pues estaba Mark y Marte, ¿dónde están? ¿Por qué corran? Porque ya se va a ir. Y nosotros, pues, ahí vamos. Yo ya había muchísimo tráfico. Yo llegué al hospital, Fred se bajó corriendo y dije, sube, yo ya verá que estoy en paz por cualquier cosa, pero ve con él. Estacioné, el elevador estaba terrible, entonces subí las escaleras corriendo. Y entré a la habitación y me dijo, ya se va mi mamá. Entonces lo agarré de las manos, estábamos ya los tres, y Maggie, su hermana, lo agarré y le dije, papá, vete, vuela, tú sabes buscar tu luz, no la tienes que pedir, vas a llegar inmediatamente, pero ya estamos, no te preocupes por nada, vete con Dios. De que yo entré a la habitación y él se fue, pasaron como 20 segundos, lo agarré, le dije, y en ese momento se fue. Entonces yo estoy sumamente agradecido con su gente, con los medios, con quien aportó un peso, lo que sea, es para poder pagar el hospital y para continuar su legado, porque su legado, que es el teatro, pues lo vamos a tomar los tres. Mamá, Freddy y yo vamos a estar ahí al tiro, vamos a hacer una renovación completa. No se cancela ningún espectáculo. Él así lo quería, nosotros queremos seguir. Es nuestra obligación, es nuestro patrimonio. Y así vamos a poder nosotros recuperarnos. Y así nos vamos a poder darnos vida, darle vida a él y a todo su público que tanto lo merece. Y pues se fue de una manera maravillosa, de una manera increíble. Yo no sabía cuánto lo amaba hasta este momento y cuánto estoy tan orgulloso de tener los apellidos Roldán Sandoval en mi nombre. Es glorioso y lo admiro tanto y siempre lo voy a hacer. Y a partir de ahora, cada espectáculo, cada función que haga, lo que me reste de vida, va a ser para él. Si la gente quiere seguir ayudando, ¿puede seguir? Lo pueden hacer, estaríamos sumamente agradecidos para nosotros terminar de pagar. Y si algo sobra, pues para que su legado continúe. ¿Lo van a estar velando hoy, mañana también, hasta el lunes? ¿O van a haber misas para el público? Hoy y mañana lo vamos a estar velando. Y me parece que la carroza fúnebre saldrá el lunes en la mañana, pero no lo tengo confirmado todavía, porque ahorita mamá está aquí a la vuelta dando función. Entonces ahorita ya va a llegar ella y lo vamos a platicar con ella y con la familia, pero yo creo que por nuestra comodidad, porque mañana tenemos funciones todo el día y no hay... ¿Va a estar abierta la capilla? ¿O la van a cerrar? Va a estar abierta para su gente. Para su gente, obviamente el féretro va a estar 100% cerrado, así lo quiso él, pero va a estar abierta y va a estar aquí su familia, y mientras nosotros vamos a trabajar y regresamos, aquí va a estar cuidado el changarro. Además de seguir su legado, algún homenaje que a lo mejor ustedes...